Revolutionair Che Guevara is één van de iconen uit de wereldgeschiedenis. Zijn dochter is kinderarts in Cuba en dit weekend is ze te gast op Manifiesta, het feest van de solidariteit in Bredene. Uw applaus voor Aleida Guevara. Hola, señora Guevara. Hola. Es un gran honor para nosotros que haya venido. ¿Cómo está usted? Estoy bien, muchas gracias. Tot zover mijn Spaans. Dat kan ik nog net. Mijn kennis van het Spaans is helaas niet groter. Maar we hebben gelukkig de techniek waardoor we allemaal een oortje hebben en u ons kan horen en wij u. Hè. Mevrouw Guevara. U was nog geen 7 jaar toen Che, uw vader, stierf. Welke herinneringen heeft u aan hem? Son muy pocos los recuerdos. Pero lo más importante para mí es saber que mi papá me amaba. Yo pienso que esos son los recuerdos más lindos que guarda un niño. Ja. Wanneer heeft u hem voor het laatst gezien? Realmente él nos vio a nosotros. Porque ya él había regresado del Congo a La Habana. Y lo había hecho de forma clandestina. Él había pedido a Fidel que no quería volverse a despedir del pueblo cubano oficialmente. Ya lo había hecho. Fidel fue quien lo convence a él para que regrese a Cuba y comienza su preparación para ir a Bolivia. Cuando ya está terminada esa preparación, que él está transformado, parece otra persona, pues él pide esa noche comer con sus hijos. Y claro, mi mamá le había advertido que tenía que tener mucho cuidado, porque yo conocía mucho sus gustos, lo defendía apasionadamente. Por eso esa noche, cuando él nos invita a cenar, él se sirve el vino tinto puro. La mayoría de los argentinos le echan agua con gas al vino, porque así pueden beber más también, ¿no? Y papi lo hacía así, sí, mezclaba el vino tinto con agua. Y esa noche él lo sirvió puro. Y yo me levanté como un resorte de donde yo estaba. Le dije, papá, le dije, usted no es amigo de mi papá. Y él se quedó así y me dijo, ¿por qué dices eso? Le dije, porque mi papá toma el vino tinto con agua. Y así es como es bueno. Y fui y le eché agua en su vino. Dice mi mamá que él estaba muy emocionado esa noche por eso. Pero después de cenar, yo estaba corriendo con mis hermanos, éramos todos pequeñitos, y me caí y me di un golpe muy fuerte en la cabeza. Y mi papá, era mi papá, pero también era médico. Así que me tomó en sus brazos, me palpó, me revisó. Y a mí me conmovió algo, es decir, esa niña pequeña sintió que algo era especial, ¿no?, con este hombre, pero no lo podía identificar. Así que al rato le dije a mi mamá, mamá, yo creo que este hombre está enamorado de mí. Fue una noche muy linda. ¿Waarom moest hij per se incógnito zijn? Porque él iba a un país diferente. Y debía entrar clandestinamente para unirse con un grupo de guerrilleros y para crear esta guerrilla que después, bueno, ustedes saben lo que pasó. Ja. Dit is een foto van jullie familie. Waar staat u op de foto? La que está justo en el medio. Está Camilo, que es el que está disfrazado de zorro, aunque no lleva el sombrero. Ernesto es recién nacido, tiene apenas unos días de nacido en esa foto. Y mi hermana Celia es la que está en brazos de mi mamá. Yo estoy en el medio. Maar zelfs als hij in het buitenland was, als hij weg was, gaven jullie soms een berisping. Klopt dat? A ver, la que nos regañaba era mi mamá. El problema es que mi papá decía malas palabras, ¿no? Era muy buen argentino, papi. Y entonces, mi mamá es de origen campesino en Cuba. Tiene una educación muy estricta, muy educada. Mi mamá siempre peleaba con mi papá por eso. Cuando mi hermano Camilo comienza a decir malas palabras en la escuela,
ella le dice a mi papá, tú tienes que resolver ese problema porque es tu culpa. Entonces mi papá le escribe a Camilo, le hace una postal, él estaba en África en ese momento, y le manda una postal que tiene un caimán, un cocodrilo, ¿no? Y le dice, bueno, este es Pepe el caimán, es amigo mío. Él me dijo que si tú sigues diciendo malas palabras en la escuela, él me va a morder una pierna. Entonces, hijo, cuida al viejo, ¿no? No digas malas palabras en la escuela. Y eso fue lo que le mandó a mi hermano. Y así más o menos nos iba mandando cosas, a pesar de que estaba lejos, preocupado. ¿Es esto golpe? Yo pienso que más ayudó la fortaleza de mi mamá, que decía, no quiero una queja en la escuela, y Camilo obedecía mejor, más de cerca. Michiel, dweepte jij in der tijd met Che Guevara? Ja, absoluut. We waren erg begaan met het lot van Zuid-Amerika. Wat mij wel altijd een beetje gestoord heeft, is dat ik voelde me eigenlijk een beetje verraden. Hij is vrij snel een soort modebeeld geworden eigenlijk. En er waren verschillende mensen die hem op een poster van hem op hun kamer hadden hangen, maar die met de ideologie niets te maken hadden. Dat heeft mij toch altijd een beetje gestoord eigenlijk. Laten we toch nog eens kijken naar de beroemde foto van Alberto Korda. Ja. Waarschijnlijk de meest gereproduceerde foto ter wereld. Michiel, waarom is dit een goede foto? Ja, om te beginnen is haar vader een zeer mooie man. Hè. Ja. Ik denk dat succesvolle mensen ook mooie mensen zijn. Ja, en het feit dat hij zo wegkijkt over de hoofden, is bijna een religieus beeld. Dat is een prachtige foto, absoluut. Die foto heeft alles om een icoon te zijn. Ja, ja, en dat is eigenlijk ook wel ironie ten top, dat een icoon van het communisme dan eigenlijk een icoon van de commercie geworden is. Zeer spijtig, ja. Mevrouw Guevara, zijn steun aan de revolutionaire in Bolivie werd hem uiteindelijk fataal. Daar is hij gestorven. Hoe heeft u zijn dood vernomen? En ese momento yo era muy pequeña. Mi mamá una noche me llamó porque ella estaba trabajando fuera de la casa y cuando yo la vi esa noche ella estaba llorando. Mi mamá es una mujer que llora con facilidad, pero es una mujer fuerte, muy fuerte. Ese día yo sentí que ella estaba muy mal y eso me conmovió. Así que yo le pregunté qué le pasaba y mi mamá me leyó la carta de despedida de mi papá. Yo no recuerdo en ningún momento que ella haya dicho tu papá murió, pero ella al leer esta carta me lo demuestra, porque al inicio de la carta, papá comienza a explicar quién era él y al final dice un beso grande de papá. Y esa niña pequeña se dio cuenta que ya no iba a tener papá. Pero el día anterior yo había estado conversando con Fidel. Y Fidel siempre fue para mí también un padre, lo sigue siendo. Y él me dijo en ese momento que había recibido una carta de mi papá, cosa que no era real, era un poco para preparar a mi hermana mayor y a mí para esta noticia. Así que él dijo, recibí una carta de tu papá que dice que si yo un día caigo en combate, ustedes no deben llorar por mí, porque los hombres que mueren como quieren morir, no se debe llorar por ellos. Y al otro día, cuando estoy con mi mamá, yo me acordé de esa palabra que había empeñado con Fidel. Así que le dije, mamá, no podemos llorar por mi papá. Él murió como muere un hombre. No se puede llorar por él. Y bueno, sin saberlo, ayudé a mi mamá en una situación. Y sirvió también para mí como ser humano. Y me marcó. Che Guevara was een guerrillastrijder. Dat betekent ook dat er natuurlijk een keerzijde van is, dat het ook iemand is die zelf vijanden gedood heeft en tegenstanders geëxecutioneerd. Hoe kijkt u daartegen? Que en una guerra, si es verdadera, se triunfa o se muere. No hay otras alternativas. Pero mi papá, aun siendo un guerrillero, tenía mucho cuidado con los jóvenes que mandaban al combate y le pedía a los jóvenes militares bolivianos, que se tiraran al piso, que no dispararan, que la guerra no era con ellos realmente, que era con quien los mandaba. Así que a pesar de tener que defender
una posición, fue siempre un jefe muy justo desde el punto de vista militar. El problema está en que estas cuestiones de armas y de guerra, muchas veces los pueblos tienen que tomar una decisión para poder crear un mundo diferente, porque desgraciadamente no les permiten hacerlo de otra forma. Entonces, en última instancia, es la decisión que toma un pueblo. Y eso hay que respetarlo. Uw vader was dokter. U bent zelf kinderarts geworden. Is dat bewust? Wou u in zijn voetsporen treden? Realmente, al inicio de mi vida, yo dije, voy a ser médico de niño. Quizás por mi papá. Sobre todo, pienso que en esa época era una influencia muy, muy cercana. Ahora sigue siendo una influencia muy cercana también, pero ya soy una mujer adulta. Y yo decidí ser médico para devolver a mi pueblo lo que yo había recibido. Yo no sé si ustedes son capaces de entender esto, pero desde que yo nací, soy querida por el único hecho de ser la hija de este hombre. ¿Cómo tú devuelves eso? Entonces, en mi país, ser médico significa servir al pueblo. Y me pareció que esa era la manera en que yo tenía de devolver esto. Y lo he hecho y creo que no me he equivocado porque disfruto mucho haciéndolo. Señora Guevara, muchas gracias. Hasta la victoria siempre.